Hola y bienvenidos a Crossmaster Team Spain, vuestro canal de YouTube de Crossmaster en español. Hoy estamos aquí con la aplicación de Crossfinder para móviles y vamos a ver un poco qué encierra esta gran aplicación que puede facilitarnos mucho la vida de nosotros, los maestros del Crossmos. Lo primero que todo, en esta esquina de arriba, en verde veréis un poco lo que selecciono, está la opción de idiomas. En esta podemos cambiar el idioma de la aplicación a el de las cartas en los lenguajes que veis aquí, en los idiomas, como puede ser inglés, italiano, francés, alemán o español, ¿vale? En este caso no vamos a tocar nada. Luego tenemos el contact us, que nos abrirá la manera de por Drive, correo electrónico, Gmail o Evernote poder contactar con el equipo de Crossfinder. Además cuenta con la opción de información, en la cual podemos, desde aquí podemos tanto visitar la web, ¿vale?, como visitar la página de Facebook de fanpage, ¿vale? En este caso aquí nos sale un poco de información sobre la aplicación. En este caso estamos ya en la versión 1.0. Y bueno, vamos un poco ahora a ver el resto. Lo primero, tenemos aquí en este lateral, si clicamos aquí arriba, un menú desplegable con Home, que sería volver aquí al inicio. Ediciones, Crossmaster, fichas, recompensas, zonas de efecto, líneas de visión, que es lo mismo que vemos aquí, como podéis ver. ¿Qué es lo que vamos a empezar haciendo? Pues vamos a abrir los Crossmasters. En este caso, por ejemplo, vamos a bajar hasta Arthur Vine y vamos a poder ver que aquí podemos contemplar todas sus estadísticas, sus ataques o hechizos, por así decirlo, los poderes y el texto que acompaña en la carta. Aquí podemos encontrar la figura y desde aquí podríamos ir a la web para verlo en la web por internet. En este caso vamos a volver hacia atrás, vamos a volver a, en este caso, a ediciones, que es la opción más reciente. Aquí podemos ver todas las ediciones que están. Actualmente cuentan con, hasta la Season 3, que es por donde vamos, ya con todas las tarjetas y figuras para ver. En este caso vamos a ir a lo nuevo, a figuras promocionales de la temporada 3. En este caso estarían Dark Blood, Oresnio, Jugun, Leashet. Si fuéramos hacia atrás, podríamos encontrar que ya están subidas todas las de Crossmaster, como pueden ser Benel Ripata, por ejemplo, ¿vale? Aquí lo vemos con la figura y todo. Y bueno, ahora vamos a poner una figura que todavía no he abierto para explicaros una cosa que también es importante. En este caso, pues vamos a elegir a Otomai, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos a Otomai, como veis nos sale abajo, ¿vale? Aquí están los stats, los hechizos, los poderes de Otomai. Y aquí estaría Figurine, que veis que sale un dibujo en vacío. Esto, una vez le clicamos encima, descarga la imagen de la figura para nuestro móvil. Y una vez ya la descarguemos una vez, ya nos saldrá siempre. Se nos queda en la caché y hasta que borremos la caché de la aplicación, estaría ahí la imagen de la figurita. No ocupa mucho, ya os digo, he estado comprobándolo y va bastante bien. Además, como veis en el menú desplegable, bueno, vamos a ir a Home. También podemos ver todas, aparte de los Crossmaster, que la parte de edición sería para ir directamente a una edición. Ya sabéis que, por ejemplo, queremos ir a la Season 3, desde aquí va a ser más rápido que buscar por nombre. En Crossmaster lo buscaríamos directamente por nombre, está ordenado alfabéticamente, ¿vale? Luego tendríamos la opción de fichas. Aquí es donde más cosas podemos ver. Podemos ver ya que están actualizadas los mobs o fichas diferenciados en mecanismos, en mobs, que suelen ser invocaciones. Por ejemplo, también nos pone quién la invoca. En este caso podemos ver con de Frigos y con de Contratras, que son los que invocan a los búhos, el hechizo, los poderes, el alcance. Todo esto es una aplicación muy útil de cara a cuando vayamos a jugar partidas. Las bombas de aguas también es aquí quien las invoca, en este caso Patapum, el dragón inmaduro, aquí por ejemplo que lo invoca Crocabulia, Ledraje, el Ognat, Dragosa y Dragorjito el verde. Además, podemos también, además de ver que está ahí actualizado, ver las recompensas. Una parte muy buena, aquí abajo tenemos todas las de Frigos. El listado completo es todas las de la caja básica, ¿vale? En un mismo listado. Y luego aquí lo teníamos separados en Boost, que podemos encontrarlas aquí al lado con los camas que cuestan y todo eso. En Buffs, ¿vale? Así son, para que veáis, vamos a descargar la imagen, pero bueno, están en completo español. Por tanto, de aquí podéis sacar las fichas demoníacas si las habéis perdido. Una gran aplicación, la verdad, que puede facilitar mucho la vida de cualquiera de nosotros, ya que realmente pues es una aplicación muy útil, va muy rápido, va muy fluida y realmente pues puede ayudarnos mucho. También tenemos una zona con las zonas de efecto donde podemos ver desde la zona de cruz, cuadrado, martillo, pala, aguja, soplido, bastón, hacha. Y por último, lo más importante, la aplicación de línea de visión. Ya sabéis que existía una para aplicaciones, pero bueno, esta es bastante mejor. Podemos mover, clicando una vez y otra, podemos mover lo que sería el Crossmaster del que queremos saber, y clicando sobre las casillas podemos colocar lo que serían los Crossmasters. De esta manera podemos observar, por ejemplo, cómo nos afectaría los bloqueos. En este caso, si tuviéramos aquí árboles o figuras, podríamos ver hacia dónde vemos y hacia dónde no, lo cual es una manera muy rápida de permitirnos saber las líneas de visión que tenemos en una partida. Es una aplicación realmente útil. También podemos ver la distancia de las casillas para contar si llegamos o no con nuestro alcance. Aquí le daríamos para limpiar todo, ¿vale? Y nada, esto es todo
sobre la aplicación de Crossfinder para móviles. Esperamos que os guste este vídeo. Ya sabéis que es una aplicación que yo creo que os la podéis descargar desde Google Play ya, por ejemplo, ¿vale? En sistemas Android. Y nada, desde aquí a, mandar un saludo a todo el equipo de Crossfinder por este curro, por esta aplicación tan útil, por su página web o wiki, que realmente yo creo que es una de las bases de datos de Crossmaster que ayuda mucho a todo el tema del juego. Es una buena manera de información, de poder ver las figuras que nos faltan o las que tenemos de manera fácil llevarlas siempre con nosotros, por tanto va muy bien. Y bueno chicos, eso es todo por hoy, agradecer a todo el equipo de Crossfinder por su gran aplicación y desde aquí desearos lo mejor, animaros a que la probéis, que realmente veréis que os va a facilitar mucho las vidas. Un saludo, comentad aquí abajo cualquier duda que tengáis, dadle a like si os ha gustado el vídeo y sobre todo suscribiros al canal. Un saludo, se despide Josh Herrero. We'll be right back.